Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 2 de mayo recordaremos el desterrado. Estamos hablando de San Atanasio, obispo. Atanasio, obispo de Alejandría, ya que no se sabe cuántas veces ha sido desterrado por los emperadores por causa de sus predicaciones proféticas y de sus denuncias contra la herejía y la injusticia. Esta vez fue el emperador Valente quien lo desterró, tal vez sea la quinta y última vez. Pero ¿dónde se refugió el obispo? Corre el rumor de que se escondió en el cementerio para huir de las emboscadas del emperador pagano. En aquel tiempo, los cementerios y las iglesias gozaban de inviolabilidad. Por eso eran lugares buscados como refugio. Son altas horas de la noche. Un diácono, provisto de una antorcha, camina por las calles solitarias de Alejandría, camino del cementerio. Va tal vez a recibir algún mensaje de su obispo. Dio con una abertura y bajó por ella. Solamente una vela iluminaba débilmente el subterráneo. Acertó. Allí estaba Atanasio sentado, rodeado de calaveras, inclinado sobre un pergamino en el que escribía. Al ver entrar al diácono, levantó los ojos, detuvo la pluma y saludó al recién llegado. Respirando con dificultad, el anciano de 70 años enrolló cuidadosamente el pergamino. Se lo entregó al diácono diciendo: «Hermano mío, lleve esto a nuestros hermanos. Saquen muchas copias y distribúyanlo». «¿Qué es, venerable padre?» «Es mi profesión de fe». Comienza así: «Quien quiera ser feliz, conserve ante todo la fe católica». Atanasio permaneció 4 meses más refugiado en la sepultura de su padre. Ante las protestas del pueblo, que lo estimaba mucho, el emperador se vio obligado a suspender la orden de destierro.